pacte compliria amb les teves expectatives en el govern de l'Estat. Quin pacte compliria les expectatives de Matías Vallès? No son tanto mis deseos como decir qué pacto es posible. Y vamos a seguir un poco con la metáfora de la ruleta, ¿no? Primera regla, no se repiten las elecciones. Se ha jugado. La ruleta ha rodado y ha dado unos números. Y están las apuestas sobre la mesa. El teu desig, que no se repeteixin, no vol dir que això acabi passant. Efectivamente, pero lo que sería la primera regla que creo que va a ocurrir. Primero, que no se repitan las elecciones. Segundo, la única posibilidad hoy compatible con los resultados electorales se llama Sánchez. Es decir, Pedro Sánchez en una situación evidentemente de minoría, muy, muy arriesgada, pero es la única que cuadra. ¿Por qué? Porque la otra, a la que se apostaba, a la que apostaba la derecha, era PP más Ciudadanos con mayoría absoluta, y eso no ha salido. He escuchado ahora, muy noblemente, PP más PSOE, imposible para el PSOE desaparece si pacta con el Partido Popular, incluso lo han dicho ya alcaldes y alcaldesas del Partido Socialista. Es decir, en cuanto Rajoy pierde lo que esperaba, que era su muleta de Ciudadanos, queda fuera. ¿Qué está haciendo Rajoy ahora mismo? Otra vez en la ruleta. Rajoy es el jugador que tiene, precisamente me parece que estamos en la mesa de casi una ruleta, y él va cambiando, va moviendo las apuestas conforme va cambiando el juego. Ahora voy a entrevistar con el rey, bueno, no ha apostado a par, he apostado en par. No, apueste a una cosa y si no sale bien, pues sabrá que habrá perdido. Tercero, ¿cuál es la única baza del Partido Popular contra Pedro Sánchez? El único antídoto se llama PSOE. El PSOE está tan en contra de Pedro Sánchez, es tan demoledor, que suerte, enseñabais ahora el gobierno que propone Podemos, suerte que en este gobierno la mitad lo va a ocupar Podemos, porque es que Pedro Sánchez, por lo visto, no va a encontrar a socialistas, a candidatos socialistas que quieran ser ministros. Nadie va a querer ser ministro de Pedro Sánchez. O cuando haya propuestas de ministro va a cambiar un poco la situación. Cuarto, ¿qué ayuda necesita Pedro Sánchez para poder consumar su llegada a la Moncloa? De momento tiene la de Francina Armengol. Todos querríamos que Armengol gobernara Baleares tan bien como está gobernando España. Vamos a ver si lo consigue, si con lo que está aprendiendo en la política estatal lo traslada luego a la política autonómica y mantiene el mismo nivel de gobierno. Pero lo que necesita Pedro Sánchez no es una Francina Armengol, es un jarabo. Es decir, es una situación que no sea tan radical de enfrentamiento, es una situación como la que se planteó aquí en mayo-junio, que era que se iba a llegar a un acuerdo. Es decir, todo posible pacto de Sánchez parte de una premisa, que es la siguiente, que el Partido Popular no continúe gobernando la Moncloa, y sobre todo el Partido Popular de Rajoy, el Partido Popular que está identificado absolutamente con la corrupción. Y como esto es un consultorio, y me preguntaba Txelo Huertas, le voy a decir su apuesta en la ruleta, señora Txelo Huertas. No apueste por un ministerio con Pedro Sánchez. Mejor que apueste por mantenerse de presidenta del Parlamento, porque su esperanza de vida política es más larga como presidenta del Parlamento Balear que como ministra de un posible gobierno de Pedro Sánchez.